de... Y otra vez especificamos. En comisiones, gracias a los diputados morenistas y sus aliados, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con ella se obligará a desaparecer 13 fideicomisos. Es decir, la modificación va a permitir reintegrar a la Tesorería del Gobierno Federal 15 millones de pesos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los trabajadores no se verán afectados, solo dijo, se busca cortar copete de privilegios a los de arriba. El regidor panista del Ayuntamiento de Salvatierra en el estado de Guanajuato, Alejandro Lanuza, fue asesinado en plena calle de la localidad que dirigía. Se sabe que sujetos armados lo interceptaron cuando salía de su domicilio para luego dispararle en la cabeza. Un tráiler se quedó sin frenos ni llantas y chocó a varios vehículos. Los hechos ocurrieron sobre el periférico en el estado de Jalisco. No hubo víctimas mortales, pero se sabe que el conductor se dio a la fuga. A través de redes sociales, testigos que captaron el momento en video aseguran que el conductor de la unidad pesada circulaba a exceso de velocidad, además que realizó maniobras peligrosas sobre avenidas en donde transitó. La encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, Elizabeth García Vilchis, sostiene que es falso la existencia de chinches en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue en la conferencia matutina en Palacio Nacional, en donde la funcionaria aseguró que todo se trata de campañas que buscan crear sentimientos de miedo en la población mexicana. Eso de... Y otra vez especificamos.